Ya inicia Bikers Crew. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tranza, banda? Sean bienvenidos a Bikers Crew. Tuvimos dos semanas que no tuvimos actividad, pero bueno, se las estamos compensando. Yo me presento, yo soy Resorteronte y recuerden que nuevamente estamos aquí en Bikers Crew. Y sí, hashtag, vinieron de nuevo nuestros invitados. A huevo. ¿Qué tranza, Gecko? ¿Cómo chingados andas? Muy bien, contento porque hashtag otra vez llegaron los invitados. Qué bueno que no nos quedaron mal y gracias por haber venido el día de hoy. Mi nombre es Gecko, amigos. Un abrazo y un saludo. Qué bueno otra vez estar aquí de nuevo con ustedes, compitas. Perfecto. Y no solamente son invitados cualquiera. Es el Motoclub Fantasmas Bikers, que tienen varias capitanías. Pero ahorita les comentamos qué tranza, Azul, cómo estamos, que es el presidente y fundador de Fantasmas Bikers. Gracias, gracias por la invitación. Y aquí estamos para servirles. Perfecto. Mi amigo Cuervo. Aquí estamos también agradecidos por la invitación y pues a darle, a ver de qué sirve esta pequeña introducción. Perfecto. A la historia de Fantasmas Bikers. Que eres capitán de la zona de Iztapaluca. Zona de Iztapaluca. Perfecto. Y aquí el aclamado Robocop. ¿Qué pedo, amigo? Perfecto. ¿Qué tranza, viejo? Muchas gracias por invitarnos a tu programa y pues, vamos a echarles madre, ¿no? ¿O qué? A huevo. También hay una historia medio escabrosa y cagada con respecto de por qué eres este güey es Robocop. ¿Nos podrías decir por qué sale una pistola de tu pierna, güey? No, yo me desarmo. Ah, sí. Sí, yo llego a mi casa y yo me desarmo. No, pues en sí, pues sí fue un poco doloroso. Un poco dolorosa para todos porque pues sí estuvo muy, muy cabrón el pedo. Era una de las primeras rodadas yo como prospecto. Y fuimos precisamente allá donde fue el aniversario, el preaniversario. El preaniversario. No sé si viste que había una zona de curvas pues, medio feas. Sí, amiguitos, ¿qué creen que fuimos a dar una rodada súper chingona que nos invitaron los Fantasmas Bikers? Y justamente en la entrada de Yecapixtla no nos llevaron por la zona turística. No. Sino fue la zona Warrior donde pues vas curveando y estaba muy chingón. Yo solo... que cuando lo vi yo dije, no mames, va a estar bien cabrón regresar de noche porque aquí no hay ni señalamientos, pero nada. Eso fue lo más divertido de todo, porque las curvas más el paisaje y hubo un momento en el que me sentí como en un comercial de Marlboro porque había pinches vacas y... sí, güey, nada más faltaba el pinche vaquero. Claro que sí, pero lo chingón, güey, es que era un ritmo controlado, güey, porque pues íbamos una rodada. Imagínate, bueno, ¿cuánto ibas? ¿O ibas solo, no? ¿O a poco sí iban en rodada, güey? En rodada, íbamos para allá precisamente un evento, no recuerdo muy bien cuál era, pero íbamos a un evento. Íbamos al enchalicamiento de los carnales de... Los lobos de la sombra. Hasta le formatearon el disco del putazo, güey. Les mando un saludo. Y sí, efectivamente, si me permites más o menos platicar esa historia. Sí, porque ya ni se acuerda el carnal. Te soy sincero, yo nada más me acuerdo de que llego al Oxxo de Yeca y de ahí se me borra el cassette. Sí, fuimos a un enchalecamiento allá al balneario del Temuac, de nuestro canalito, el Come Niños, que le mando un saludo al canal. Saludos al Come Niños. Y bueno, efectivamente... agarramos ese atajo que nos enseñaron. Les recordamos que tenemos varias capitanías y ahí en Yecapixtla tenemos Fantasmas Bikers Yecapixtla. Entonces ellos nos comentaron, ¿saben qué? Por acá hay un atajo para no ir a dar la vuelta hasta Cuautla, porque normalmente el camino es llegar a Cuautla y de ahí agarrar a la izquierda hacia Temuac. Nos dice, por acá, por Yecapixtla, nos metemos hacia el pueblo, hay una desviación y efectivamente son puras curvas y puras veredas y rancherías, la verdad está muy padre, pero hay muchas curvas, muy, muy peligrosas. Y la verdad, esa vez yo iba en la punta, el carnalito Robocop iba con su esposa y con su niña, traía a la niña de 7 años, tiene 8 o 9 años. No, está chiquita la niña. Y la niña venía en el carro con su abuelito, con el Gordon Blue. Pero ahí en el crucero de Yecapixtla, la niña se quería subir a fuerzas a la moto. Y ahí la subieron porque dijeron, bueno, ya estamos cerca, eso vale un ratito para que disfrute la rodada, ¿no? Le pusieron su casquito y todo la niña y la subieron en medio.
cosa, pero ella quería estar. Quería ir en la moto, ella quería irse en la moto. Sí, ella quería ir a fuerza. Como voy en la punta, normalmente nuestras ruedas son muy largas porque pues va mucha pandilla y es difícil que alcances a distinguir si alguien se queda, ¿no? Entonces voy a la punta y de repente empiezo a ver entre curvas, voy espejeando y veo que ya no vienen atrás de mí. Como venían como 6 motos nada más, hasta que no me alcanza un carnal que siempre ponemos una barredora. La barredora es el carnal que va cuidando toda la, sí, exacto, toda la rodada, que nadie se quede. Y ya me dice, oye, ¿sabes qué, Presi? Regrésate. Se salió un carnal en una curva y regrésate. Me regreso, nos regresamos todos. Y yo dije, bueno, pues una curva, pues yo pasé por ahí. O sea, no vi nada grande, nada peligroso. Normalmente nos hemos caído de la... una curva, pero pues no pasa de el, sí, el acotamiento, ¿no? O sea, no pasa de ahí. Pero cuando me regreso, y no se veía, esa barranca no se veía, es un río. Y agarro y me asomo, me dicen, luego, ¿dónde están? Allá abajo. Me asomo. Y era un río y la caída como de 15 metros, más o menos, 15, 20 metros. Se veía impresionante cómo estaban abajo, tirados, él acostado así como en forma de feto, así estaba con su casco puesto, su esposa sentada en una piedra porque estaba pasando agua, en ese momento estaba pasando agua, y la niña desde allá abajo gritando, llorando la niña. Ah, no mames. Estuvo impresionante. El momento en que lo ves, pues te desesperas porque no hay manera de bajar. ¿Cómo bajas? Es imposible. La moto por allá a un lado, igual abajo en el río. Pues ahí como se pudo entre toda la pandilla y lazos y los cinturones que traemos para remolcar las motos y todo eso, se pudieron bajar 5 carnales. Entre ellos se bajó nuestro canalito Cuervo, fue uno de los que estuvo allá abajo, el Gárgola, como 5 carnales del club pudieron bajar. La primera que subieron fue a la niña, era lo que nos interesaba. Sí, prioridad. La niña. Revisarla, llorando la niña, y como se pudo, se subió. Se le hablaron a la ambulancia y todo ese rollo. Se llevó seguridad pública. Para sacarlos, pues sí, fue una bronca, porque ni siquiera los paramédicos podían. No podían, o sea, bajaron las camillas, pero... Sí, estaba como que muy empinado, muy difícil para llegar. Era muy difícil sacarlos. Pero bueno, ahí el Cuervo pues nos apoyó. Él tuvo algunos cursos de primeros auxilios, se la sabía, y lo amarraron y todo ese rollo. Y con los carros, camionetas, en ese momento pasar, la gente del mismo pueblo pasa y te apoya, ¿eh? Pasó una camioneta de carga, de redila, se orilló, y con esas camionetas pudimos sacarlos. Ya amarrados en la camilla, ya paramédicos ya estaban abajo, ya habían podido bajar, los inmovilizan a los dos en las camillas y a sacarlos. Pero a sacarlos entre todos, ¿eh? A jalar la cuerda y todo, y jálale camioneta y... Como sea, lo bueno fue que la niña no sufrió absolutamente nada. Su casquito sí se rompió, pero no le pasó nada. Nada más fue el susto. Sí, por supuesto. Demasiado. Y él, pues él se fue, los dos se fueron al hospital. Los tuvieron que operar. De ahí se fueron a Valbuena. Primero llegaron al hospital de Cuautla, al hospital general. Se revisó y todo, pues eran fracturas. La familia determinó que no, que mejor lo trasladáramos a la Cruz Verde de Valbuena, y allá fue donde se aventó como 15 días, ¿no? Más o menos, como 15 días. Bueno, ¿y qué te pasó a ti físicamente, güey? Pues fractura nada más del codo. Pero ¿qué es lo que, o sea, bueno, lo que, tú eres la persona que lo vivió, o sea, ¿qué es lo último que te acuerdas? O sea, eso literalmente que llegamos toda la pandilla porque pues dijeron, vamos a recargar, cómprense un agua y hasta aquí cerca. Estamos como a 15 minutos. Un agua. Nada más. En ese tiempo nada más era pura agua. Ah, bueno. No. Ay, llegamos ahí, compramos una. Todavía recuerdo lo que compramos. Compramos unas papitas, agua, y desde ahí se me borra el cassette. Yo empiezo a cobrar conciencia ya cuando me están sacando del hospital de ahí de Cuautla. Ya a la noche, ya. Pero ya te estoy hablando que eran como las 8 o 9 de la noche, más o menos. La que está en la entrada de ese hospital.
A ver, tu micrófono, güey. En la que está en la entrada, ¿no? En ese hospital, ¿o cuál? Es que hay dos hospitales. ¿Ves? ¿En el general? ¿En el general? Sí, pues el general de Cuautla. Yo la verdad no sé. Yo nada más recuerdo que estaba sentado en sala de espera. Ajá. Y entra un amigo junto con el papá. Ajá. Se acerca y me dice, no, carnal, ya estuvo, ya. No pasó nada, ahorita te sacamos y todo, pero pues yo todavía desorientado. Bueno, o sea, sí, ahorita me van a sacar, pero ¿dónde estoy? Pues, ¿qué pasó, no? Y salgo y está toda la comitiva, está el presidente, está varia gente de la mesa directiva y todo. Y pues dándome palabras de aliento. No, sí, échale, qué bueno que estás bien y todo eso. Y yo todavía seguía en shock de lo que, pues, de lo que había pasado, yo no sabía nada. Y hasta que íbamos en la camioneta de mi amigo, pues me va comentando más o menos qué fue lo que pasó, pero pues hasta la fecha hemos ido dos veces allá a Temuac y no recuerdo nada de lo que pasó. Y de ahí el nombre de pila Robocop, güey. Exactamente. La misma banda lo bautizó. Porque has de saber que él se autonombró el Banner antes de... Cuando él ingresó al motoclub se hacía llamar Banner. En cierta ocasión, no me deja mentir, fue a la casa y le digo, no, güey, tú ya tienes más placas que la chingada, eres Robocop. Sí, porque bueno, la otra vez también nos estaba comentando, güey, que tiene una placa en la espalda, güey. Sí. Hazle así a la banda, güey. Hasta el dedo tiene torcido, mira, velo. Ya no raspa. Sí, güey, muy bien. Esto da mucho placer. No, no sabes. No, ni quiero saber, hermano. Muy bien, carnalito. Pues eso son de las anécdotas que se viven, ¿no? Sí. O sea, estos accidentes los viven todos los motoclubs. Afortunadamente, pues salieron bien, salieron con vida. Estamos contando. Sí. Una curvita que inclusive después regresamos a esa misma curva a hacer una manifestación con todos los bikers, porque le exigimos a las autoridades de allá que pongan un muro de contención, porque resulta que en ese lugar hay muchas cruces de gente que se ha caído, no nada más motos, bicicletas, gente a caballo, carros, o sea, seguido en ese lugar se caen, porque la curva está muy cerrada y no hay señalamientos, no se ve ese río, no se ve, entonces la gente se confía. Y yo le decía, ese río divide dos municipios, Yecapixtla y Amayuca, Ocuituco, algo así. Ocuituco. Divide dos municipios. Y yo le pregunté, porque llegaron policías de los dos, como fue en el río, llegaron policías de los dos municipios y llegaron ambulancias de los dos municipios. Entonces yo le pregunté a los policías, oigan, ¿y por qué no ponen un muro aquí de contención, un señalamiento? Dice, es que el presidente municipal le avienta la bronca al otro y el otro al otro y no hacen nada. Mm. Nosotros ya fuimos a poner dos señalamientos en esas curvas. Los fuimos a colocar. Ya están ahí, hemos pasado y siguen anunciando que la gente tenga cuidado porque hay una curva en ese lugar. Y lo que queremos es que no vuelvan a vivir. Sí, y también es una ayuda social, ¿no? A la misma comunidad. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. La misma gente cuando pasaba, cuando lo estábamos colocando, porque llevamos la grava, el cemento, todo para estar con concreto y todo bien, bien hechas. Y la misma gente nos tomaba fotos y nos decía, lo voy a subir a mis redes, la gente de allá. Agradecida, porque sí, muy agradecida. Decían, aquí hay... ¿Cómo es posible que mejor vengan ustedes, que no son de aquí, vengan de México, de Neza, de otros lados, y el municipio o las autoridades no hagan nada? Pues sí, así pasa, desafortunadamente sí. Sí, qué más. Así son muchas autoridades. Perfecto, bueno, les comentábamos que hace como dos sábados fuimos a una rodada de Fantasmas Bikers. Preaniversario, ¿no? Preaniversario, y que estuvieron enchalecando, hubo bodas, hubo también banda, y pues bueno, también cerveza, y pues una nadadita, ¿no? Entonces estuvo bien a toda madre y conocimos a mucha gente y veíamos gente enchalecada que venía de Neza, de Chimalhuacán, venía también de Iztapalapa, Chalco, Iztapaluca, de varios lados. ¿Hay cuántas capitanías tiene Fantasmas en Bikers? En total tenemos ahorita 32 capitanías. Ah, cabrón. Nace el proyecto Neza, ya es un proyecto a nivel nacional, nace hace un año. Es muy joven entonces el motoclub. Sí. Pero por lo que veo está creciendo muy rápido. Cabrón. Exactamente, muy, muy, muy rápido. Y eso es en base al trabajo que se hace. En un año ya tenemos 32 capitanías. Neza sigue siendo el bastión. Te puedo hablar de algunas, mejor se me olvidan a otras. Chimalhuacán, tenemos en Chimalhuacán, Chalco.
Ecatepec donde, también donde está vino, él, Valle de Chalco, Ecatepec, Iztapaluca, que es nuestro capitán el Cuervo. En cada municipio o delegación tenemos un capitán. Sí. Ellos son los encargados. Y bueno, inclusive vino nuestra compañera, no sé, por ahí la vieron, una de Saltillo, Coahuila. Ahí andaba, también llegó esta nuestra capitana Mari, se llama. Zacatecas, tenemos en Zacatecas, en León, Guanajuato, últimamente en Veracruz, Toluca con el Tyson, Yecapixtla, que te decía, sí. Cuautla. Sí, ya se están expandiendo y muy rápido. Eso, y también les tengo que agradecer porque tienen una comunidad muy chingona y muy amable. Haz de cuenta que yo llegué obviamente sin colores, llegamos tanto el Gioco como yo, y aún así nos hicieron partícipes, ¿no? ¿Sabes qué? Jálate, no te despegues, porque una de esas nos vamos a volar la caseta. Que por cierto que sí, aquí otra vez casi bombadras con el Robocop. Todo tiene que ver el pinche Robocop, ¿eh? Sí. Es que yo estoy en todos lados, hermano. Sí, también eres la tercera barredora, güey. Fíjate, dos cosas que sí es cierto, porque cuando ahí la primera vez te vimos, tuvimos la oportunidad de verte y estábamos primero platicando con el Robocop y la bandita pues llegó a inclusive, pues, ¿quién quiere una cheve? Yo el único que no estaba tomando. ¿En ese momento? En ese momento. Okay. Y este vato dice, creo que no te vas a ir, güey, porque teníamos que ir por el compita. Y este vato dice, no se van a ir, güey. Y pues ahí estábamos agarrando la peda entre todos ahí compartiendo y todo ese pedo. Y llegó un señor que, si no está viendo, le agradezco. Me compró mi cerveza de... Le disparó su caguamita. Sí, oye, qué chingón, güey. Y unos guantes, que aún no sabemos quién es el dueño. Ah, sí, bueno... Sí, falta comentar, porque bueno, tuvieron varios puntos, ¿no? De salidas de la rodada, ¿no? Que una fue Nesa, después Nesa Cochinitos. Cochinitos. Nosotros nos quedamos de ver los Cochinitos y ahí nos quedamos esperando a que llegaran los de Nesa. Y en una de esas, ya cuando dicen, vámonos, en la azul dicen, vámonos, enciendan sus motores, que nos vamos, ¿no? Veo que en mi moto hay unos guantes en el asiento, ¿no? Y yo digo, de seguro el pinche Gecko los dejó, los agarro y los llevo a su moto, que estaba como a tres motos de donde estaba estacionada la mía, se las dejo y ya nos vamos. Nos vamos y agarramos y yo venía, ahora sí que ya veníamos en la rodada y un güey se me acerca, se pone al lado, y me empieza a decir algo. Pero yo no entiendo, cabrón, ¿qué? ¿Traigo prendida las luces o qué, güey? Y al principio pensé que se la estaban haciendo de pedo a este güey. ¿Por qué? No, nada. Ya agarra. Al rato vemos, agarra y se pasa, güey. No traía ni siquiera los colores, güey. Y me dice, oye, güey, la siguiente parada que fue antes de llegar a Yeca. Oye, ahí están tus guantes, ¿por qué me los echaste? Ajá, ¿por qué me los dejaste? No mames, pensé que eran tuyos, ¿no? Que yo traigo los míos. Entonces, ¿quién sabe quién se los chingué, güey? Porque estaban en mi pinche moto y las dejé allá, entonces... Sí, es que se los compartimos esto porque quizás ahí en alguno de sus motoclubs, al pensar, no, es que esos culeros se llevaron mis guantes, ¿no? O sea, ahí los tenemos todavía. Sí, sí, sí. Por si alguien les dice, ahí los tenemos. Si alguien los perdió, que son de ahí de las capitanías. De la pandilla, ¿no? De la pandilla, ahí los tenemos. Aquí están guardados. Ya aparecieron los guantes. Ya, ahí están. Ya no la hagan de pedo. Ahora otra preguntita, porque era un preaniversario. ¿Sí? ¿Cuándo es el aniversario chingón? Ok, miren, de hecho nosotros tenemos programado hacer el aniversario en Amecameca. ¿Por qué? Pues Amecameca es un gran municipio. Saludo a los Fantasmas Bikers Ameca también, al Cobra y a todas las pandillas de allá. Y bueno, normalmente hemos celebrado otros aniversarios ahí. Uh-huh. Aunque es nuestro primer aniversario, van a decir, bueno, ¿por qué han celebrado otros aniversarios? Porque éramos parte de otro proyecto de Fantasmas. Este es un proyecto nuevo. El otro era un proyecto que estuvimos ahí participando, pero pues nada que ver con y la ideología que traíamos, ese rollo no nos gustó y tanta, ¿no? Ya, ahí andan los canales. Saludos a esos fantasmas. Hicimos un proyecto nuevo, ese es un proyecto que se llama Fantasmas Bikers Azul y Plata. Ya habíamos festejado ahí varios aniversarios. En esta ocasión también iba a ser ahí, en la Palapa. Se llama La Palapa Los Volcanes, lo van a conocer, un lugar muy padre. Ya lo teníamos programado
Y bueno, pues el repertorio era Lear and Roll, era Lear and Roll, Tex-Tex, El Tributo, Hazel, obviamente, Blues Boys, Factor Urbano, que fue el que tocó ahí con nosotros, La Changa, iba La Changa bueno, también. Sí, para la iba, guaracha. Sonido Caos, de Mesa. Mosberg, que iba a abrir. Y el que pone el audio y sonido, Cherokee de Chalco. O sea, ese es la cartelera del aniversario. Pero resulta que pues por lo de la contingencia de salud, la pandemia, pues todavía estamos en color rojo, ahorita estamos en naranja, pero previo al aniversario todavía era rojo y nos pidieron que mejor la pospusiéramos. Que no la suspendiéramos, la pospusiéramos. ¿Cuándo? No sabemos. Eso sí, hasta que las condiciones de salud no lo permitan, pero ya están guardados esos grupos. Obviamente no quisimos quedarnos sin festejar algo. Entonces dijimos, la mesa directiva, hay una mesa directiva a la cual les mando un saludo a todos. Ahorita no hay nadie de la mesa. Los capitanes, algunos forman parte de la mesa, otros no. La mesa directiva somos 15 personas. Hay un vicepresidente, secretario general, sargento de armas. Que le mandamos saludos al Booker, porque también ahí sacó unas chelitas. Él es uno de los capitanes y de la mesa. Y bueno, en la mesa directiva determinamos que tenemos que festejar algo y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un preaniversario. Más pequeñito, no tan grande. ¿Dónde lo podemos hacer? Ah, pues en el balneario de nuestro carnal El Come Niños. El Come Niños es también Fantasma Biker. Él normalmente pues vive en Iztapaluca, pero su balneario lo tiene allá. Y pues hablamos con él y le pareció buena idea. ¿Sabes qué? Vamos a llevar. No vamos a llevar todos los grupos porque no van a caber ahí, carnal. O sea, vamos a llevar 3, 4 y los grandes los vamos a guardar para el aniversario. Dice, adelante, va, vamos a hacerlo. El grupo fuerte pues fue Hazel. Iban los Blues Boys, pero tuvo un problema de salud uno de ellos, de los integrantes. Lo tuvimos que cambiar de última hora por Rob Levario, también, que es un gran grupo, Rob Levario. Factor Urbano, que está despegando mucho ese grupo. Y Mosberg, que abrió. Pero pues también tuvimos algo nuevo, algo chido que nunca habíamos hecho, que fue la quema de los duendes de la carretera. Sí. Este rollo es la primer quema, esperemos que sea la primera de muchas. Ya está a punto de salir los videos, lo estamos editando. Todavía no subimos nada del preaniversario. Ya estamos ahorita chambeando en eso. Pero es un rollo muy, muy padre. La verdad, muy padre. Ay, cuando los tengas, Azul, me los mandas para también compartirlos en la página y que los conozcan. También nos mandan mensajes. Héctor Abraham Amaya dice, saludos a todos los Fantasmas Bikers Nacional. Dice también Alfredo Abuit. Saludos, amigos, Fantasmas Bikers Nesa, presente Coyoacán. De Coyoacán. Hay Fantasmas Coyoacán. Fantasmas Bikers Chicoloapan también. Saludos a los carnales, a nuestro presidente El Azul, Robocop y El Cuervo de parte de Almita de Chicoloapan. Debbie, saludos a los Raptor MC. Ocotito Guerrero, saludos. Ocotito Guerrero. Saludos a los compañeros del profe Chichino. Nuestro vicepresidente. Teresa Saucedo dice, hello, greetings from Texas. Saludos a Texas. Saludos a todos ahí en cabina de parte de Bicho, de la ciudad Nesa, de Víctor. Conde, dice, Fantasmas Bikers Nesa, presente. Saludos a mis carnales fantasmas de su carnal. Yowali, perfecto. Beto Juárez, también mandamos saludos y ahorita seguimos también con los Cancún, comentarios. Fantasmas Bikers Cancún. Precisamente. También se acaba de Fantasmas Bikers Cancún. Dice, saludos a toda la banda desde Cancún. Que ya nos inviten la rodada hasta allá. Muy bien, mandita. Estamos con Fantasmas Bikers. Vamos con un pequeño corte publicitario y regresamos a esto que es Bikers Crew. Presume tu talento en la música. No importa si eres solista, tienes un grupo o banda. En este programa te vas a divertir. Hola amigos, soy Angie Caudillo, La Choco, y los invito a pasar conmigo un rato musical agradable y divertido en La Nota que Provoca.
Todos los martes a las 2 de la tarde conocerás talentos musicales. La nota que provoca de Proyección TV. Clínica Dental Gaden. Somos un grupo de profesionales en odontología y tenemos para ti servicios de diseño de sonrisa, ortodoncia, cirugía oral, odontología restaurativa, entre otros. Para mayor información, comunícate al 55 59 72 5404 o envía WhatsApp al 55 68 90 72 27. Nos ubicamos en calle Oro número 1, Colonia Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México. Clínica Dental Gaden. Consorcio Jurídico Fiscal y Contable Lex Lopes. Tenemos la mejor asesoría para tus necesidades. Área jurídica de Derecho Civil, Familiar y Penal. Asesoría y gestoría inmobiliaria. Consultoría notarial, fiscal y corporativa. Planeación administrativa, contable y fiscal. Acércate a Lex Lopes y resuelve todas tus dudas. Muy bien, bandita, pues regresamos y ahorita el Cuervo nos va a dar una pequeña cátedra con respecto de la Capitanía de Iztapaluca, que bueno, él se encarga de llevar a, ahora sí que el grupo de Bikers Crew, pero pues la sección de Iztapaluca. ¿Qué es lo que realizan y cuándo son sus juntas dentro de del motoclub? Bueno, nosotros estamos apegados a lo que es Fantasmas Nesa. Normalmente apoyamos todo lo que es labor social y estas partes de Nesa, de la sede, pero también nosotros hacemos algunas otras actividades. Por ejemplo, hace 2 meses fuimos a hacer una labor social al Circo Montana, les fuimos a regalar o a dar despensas. Ahí nos apoyaron Casa Iztapaluca, fue Chalco y Valle de Chalco, que fuimos los anfitriones, se podría decir, pero apoyados por Fantasmas Nesa. Y qué chingón. No, fue muy emotivo, la gente quedó muy contenta. No me creas, los circos, desde que empezó la pandemia, dejó de trabajar. No, sí, muchas fue una cosas. Experiencia mutua, muy chingona. Los del circo hasta lloraban, no se esperaban esa magnitud de respuesta de nosotros como fantasmas. Y nos hicieron hasta un show de agradecimiento. Qué chingón. En su forma de agradecer, se podría decir. También hemos ido con chavos con cáncer, hemos tenido ciertas actividades de labor social muy chingonas, porque este motoclub se basa en eso. Somos un club familiar. Exacto, muy bien. Nos basamos en eso. Respecto a lo de las juntas y reuniones de Iztapaluca, yo le llamo reuniones. No les llamo juntas porque realmente no es algo muy formal, ¿no? Es más que nada para que los nuevos prospectos nos conozcan y nos empecemos a unir como capitanía. Más que nada es eso. Y de pues hecho tenemos una desmadre, ¿no? Sí, claro, ¿no? El próximo domingo tenemos una reunión de esas. Te digo, nos basamos a lo de la sede, a lo que es Nesa. Si en Nesa no hay actividades, nosotros programamos ya una actividad fuera de las reuniones generales de Nesa. ¿Por qué? Para no obstruir las labores sociales que son las de Nesa, los más grandes que se podría decir. Y cuando hay manera, también los invitamos. También vénganse, apóyennos. Que así es, nosotros si tenemos que ir a Chalco, vamos a Chalco, si tenemos que ir a Coyoacán, vamos a ir a Coyoacán, a apoyar a esa capitanía, nos apoyamos como capitanía. Qué bueno, está muy chingón. Para algún aspirante que quiera ser prospecto, ¿cuáles son tal vez los requisitos para poder entrar? Primeramente, normalmente nos contactan
vía Facebook, ¿no? Cuando no nos conocen. Cuando nos conocen es porque alguien ha llegado al club. Lo jala. Lo jala, ¿no? Lo invita, ¿no? Alguien, algún miembro. Pero bueno, cuando nos contactan vía Facebook, redes sociales, pues nos la pregunta hoy es, me gustaría formar parte del motoclub. ¿Cuáles son los requisitos? Se le mandan unos lineamientos porque tenemos obviamente un reglamento. El reglamento es muy grande, pero le mandamos lo que él como prospecto o aspirante necesita saber. Ya le decimos, a ver, estas son las reglas primordiales para formar parte del motoclub. Ya lo lee con calmita, léelo, me comenta si te interesa. Si te interesa, te ingresamos a un grupo de WhatsApp como prospecto, porque tenemos 3 grupos de WhatsApp. Iniciamos con uno, cada grupo de WhatsApp, yo no sabía que tiene un límite usuarios. De usuarios. Entonces, empezamos con uno. Miembros somos 130 miembros enchalecados. Y inició el primer grupo, llegamos a 250 aspirantes o prospectos. Ajá. Y ya WhatsApp ya no me permitía. Ah, chingale, le digo, ¿y ahora qué pedo? Abre otro. Tuvimos que abrir el segundo grupo. En un año, fíjate, esto fue en un año, de marzo de hace un año a la fecha. Se abre el segundo grupo, se vuelve a llenar de 250 prospectos y ahorita estamos en el tercer grupo ya, que tenemos 130 miembros, aspirantes. Entonces, ya están ahí, ya conviven, ya dijeron, sí me interesa, ok, ahora conócenos, convive con nosotros. Para poder portar los colores necesitan aventarse 20 rodadas con nosotros. Okay. Se les da una tarjetita con el nombre del motoclub, atrás aparecen 20 espacios enumerados y cada participación o cada rodada que van con nosotros se le firma en un espacio. Haz de cuenta, bueno, los que están autorizados para firmar, mesa directiva y capitanes, ¿no? Si por ejemplo yo convoqué una rodada y no pude ir por X motivo, bueno, si alguien de la mesa está ahí, él le va a firmar. Si no está alguien de la mesa, están los capitanes, ellos le firman. Qué bien. En 20 rodadas que tú ya participaste con nosotros, ya nos conociste perfectamente. Ya sabes cómo somos. Ya, si te gustó o no te gustó, ya ahí lo tienes que definir. Entonces ya cumpliste con tus 20 rodadas, ya te decimos, carnalito, ya cumpliste. Entonces, ¿le entras o no le entras? ¿Son 20 rodadas sí. o que te caigas del barranco? También esa. Es que esa yo la vale, entendía así. Sí. Sí, güey. A mí me dijeron 20 rodadas y vi el hoyo. 20 ya. Caídas. Rodó, pero así era 20 más cabrón, güey. Y normalmente la mayoría de los que se quedan las 20 rodadas es porque se quedan en el club. Y la verdad, pues es un rollo muy, muy padre, muy familiar, como dice el cuervo, de mucha amistad. Nos ayudamos mucho. Bueno, si ayudamos a gente externa del club, que no nos apoyemos entre nosotros, ¿no? Sí, he visto que, bueno, para llegar a ser prospecto en algunos motoclubs, sí es un desmadre, ¿no? Porque muchas veces no es así como tienes que reunir ciertos requisitos, sino que tienes que ser nuestro lacayo, nuestro esclavo, güey, y lava las motos, y vete por las chelas, y cuídase borracho, güey. Entonces, qué bueno que lo manejan de ese modo, ¿no? Es que, ya son ideologías de cada motoclub. Yo por ahí vi a algunos que dicen que se dan el gusto de decirle a ciertos prospectos, no puedes pertenecer a nosotros, no cumpliste con nuestras reglas. Yo normalmente en lo personal, y le he dicho a todos, aquí es cosa de que tú, normalmente dicen, ¿qué necesito para que me acepten? Sí. Yo el personal les digo, no, tú me tienes que aceptar a nosotros como motoclub. ¿Por qué? Como dice el fantasma, nosotros ya ves con quién te vas a llevar bien, cómo somos, si realmente cubrimos esa faceta de que quieras que tu familia entre a nuestro ámbito familiar. Sí, claro. ¿No? Entonces, porque yo les digo, mira, aquí ya hay un reglamento. Y si a ti algo no te gustó, no lo vamos a cambiar, porque a ti algo no te gustó. Sí me doy a entender. O sea, el reglamento fue hecho por la mesa directiva a conciencia, tomando en cuenta ciertos errores pasados o ciertas circunstancias no gratas o experiencias. Y entonces, basado a esa experiencia, se hizo un reglamento. Sí, es que tienes que filtrar, ¿no? Porque también entra nada más gente a ver qué es lo que hay, qué,
ahora sí que qué motos traen, ni qué se dedica a la persona. Pero estás de acuerdo, ¿no? Que si nosotros ya tenemos un reglamento, ya nos aceptan y vemos o ellos ven que no van a entrar o no los vamos a dejar entrar de esa manera, solitos se van a ir. Que no van a encajar. Ajá, porque dice el fantasma, ahorita tenemos 500, 600 y tantos prospectos, porque son tres grupos de WhatsApp, para uno es de 250. ¿Estás de acuerdo que no se van a quedar los 500? Claro. No, que se queden 100. Con esos estamos más que satisfechos, porque esos van a aceptar nuestras reglas, esos van a aceptar nuestra forma de vida, porque esto es una forma de vida. Claro. Esto es una forma de distraernos después del trabajo, después de las rutinas familiares, después de ahorita con la contingencia, tantas cosas económicas y laborales. Nos relaja cada 8 días salir, muchos nos critican, ¿no? Pero nos relaja. No, sí, es que es un estilo de vida, es un modo de vida y es una pasión, lo que habíamos comentado. Otra, tienen ahí como delimitadas así algunas motos con cilindradas, o sea, que no entren menos de 200. No. Es un requisito que hemos quitado. O sea, aquí puedes entrar con tu motoneta. Obviamente habrá rodadas que te vamos a pedir de favor que si la quieres llevar, pues adelante, nada más que debe de ir en buenas condiciones. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues fuimos a León, Guanajuato hace septiembre fuimos a León, Guanajuato, a enchalecar a los carnales Fantasmas Biker León. Y aprovechamos, fuimos al Cerro del Cubilete, encendimos la Antorcha de la Independencia, que es otra historia también muy padre, que hacemos cada año, también está muy padre esa tradición. Y bueno, van motos grandes, van motos pequeñas. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Bueno, se hacen dos grupos, obviamente los que tienen motos grandes, lo que quieren es salir a rodar, o sea, y con justa razón, ¿no? Traigo mi moto, carnal, pues por eso quiero ir a la carretera. Ok, nos quedamos de ver en cierto punto, normalmente es en el Coyote, desde ahí a ver cuántas motos grandes vienen, pues vienen 10, cuántas pequeñas, ¿no? Pues otras 10, ok. Pasando la primer caseta, ya saben, le pueden pegar, pero cada caseta nos van esperando. O sea, las motos grandes le pegan y corren su moto y nos esperan a que pasen las otras motos más pequeñas. Fíjate cómo dice inocentemente, nos esperan. Ellos eran los que nos esperaban a nosotros. Sí. Hay pinches mototas que traen, ¿no? 140 le pegaban 150. Sí, a huevo. Sí. Y vi exactamente en la rodada que es un aspecto súper familiar, o sea, vi como una motoneta que lo subieron a una camioneta, ¿no? También. Sí, al remolque. Exacto. Entonces, esto muy chingón. Vi como dos trikes o triques o triciclos, como los conozcan. Y era el padre de familia y atrás sus chavos y su esposa, ¿no? Entonces, es un ambiente súper familiar. Si quieren acceder o si quieren ser miembros de Fantasmas Bikers, ahí están las posibilidades. Hay varias capitanías. Y bueno, ahora sí que mande mensajito. Un par de preguntas. Por ejemplo, son 20 rodadas, lo que acaban de decir, porque hay motoclubs que te van dando el parche por partes, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ahí son las 20 rodadas y ya es el enchalecamiento, sí. 6 completo. Sí, porque ya cumplió con su requisito primordial. Obviamente, mira, eso que tú comentas, cada club tiene sus propias reglas, sí, sí. Y son muy respetables. Sí, conozco varios motoclubs que cada rodada es una letra. No es un parche, okay. Es una letra de su motoclub. Y hay motoclubs que no se basan en base a la rodada en sí, se basan en kilometraje. Cada 5,000 kilómetros, no sé, una letrita. Okay. Y lo van haciendo, pero son reglas que tienen. Ahora, tú decías hace ratito que hay algunos clubs que a los prospectos los utilizan pues para cuidar las motos, para lavarlas. Sí, efectivamente. Sí existen esos motoclubs, pero muy respetable su forma de trabajar, porque desde que entras al motoclub te dicen, esas son las reglas, hermano. ¿Quieres entrarle? Éntrale. Tú sabrás si quieres lavar motos, ese es tu rollo, pero te lo advirtieron desde un principio. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, si te ponen a lavar las motos, los tienes que hacer, porque son requisitos del club, que cuando tú pediste informes te dijeron, esas son las reglas, hermano. Hay veces que tienen que cuidar las motos, o sea, van a una rodada y no hay quien cuide las motos, prospectos cuiden las motos. Así es, ¿eh? O sea, sí, pero son, así es en muchos motoclubs. Entonces, aquí no, aquí, pues sí, llegamos a pedirles de favor.
cambian las cosas. Allá es obligatorio, ¿eh? Uh-huh. Es una obligación de los prospectos. Aquí no. Aquí yo, inclusive como presidente, les pongo un ejemplo. Cuando llegamos a poner una lona a algún lugar, o las lonas del motoclub, se le pide a los prospectos. A ver, ¿quién viene de prospectos? No, pues ahí hay tres. Háblenles, por favor. Y ya les hablamos. Y carnal, te pido un favor, sí. Coloquen estas lonas, por favor, sí. Y lo hacen con gusto. Porque además se lo estás pidiendo de favor. Pudieras mandarlos a lo mejor sin el favor, pero no te quita nada el pedirle del favor. Sí, no. Y lo van a hacer con gusto, ¿eh? Y por ejemplo, tengo otra pregunta. Y acaba de decir usted algo importante, que cada club tiene sus reglas. Yo conocí motoclubs que... yo sé y entiendo que cada parche es lo más importante de un motociclista, ¿no? Aquí, por ejemplo, si hay algún castigo, o sea, porque yo he visto que si, por ejemplo, no salió a rodar cierto día, le quitan una parte o el escudo de armas o el nombre o... Bueno, no sé si así eso se acostumbra. No sé si me llega. Sí, 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 te entiendo. Hay motoclubs que lo primordial es el club y después la familia. Aquí es al revés. Aquí primero es la familia y después es el club. Y primero es tu chamba y después es el club. No obligamos a nadie a rodar. Hay compañeros que a veces se avientan 2-3 meses sin rodar, pero no vienen a rodar no porque no quieran, sino porque no pueden, por su chamba. Sí, claro. Hay carnalitos como el Paco, el de aquí de Los Reyes, que es trailero. Cada que puede, sale con nosotros, pero su chamba luego son de 2-3 meses. Él se desaparece 2-3 meses. Pero es bien cumplidor, nada más llega y se desestresa así. Vámonos a rodar, carnal, no se la pierde. Sí, fíjate, bueno, todo el tiempo anda en carretera, pero en cuanto tiene sus días libres, agarra su moto, la lava y ya anda con nosotros. Es que no es lo mismo andar en porque carro. Porque acabamos de mencionar las 20 rodadas, pero vamos, no son obligatorias. Si hubo 20 rodadas y tú nomás fuiste a 5, no te vas a tardar más en conseguir tus 20 rodadas, pero no importa. Vamos, primero, como dice el azul, es primero la salud, el trabajo y tu familia. Después, esto es para desestresar. Esto es para convivir, para distraer. Ahorita en este preaniversario, les dieron parches a los primeros 200, ¿no? Al parecer. No, se mandaron a hacer en total 600 parches. A la madre, hicieron un chingo. 600 parches. ¿Esos los colocan en su chaleco o los tienen aparte? Se les obsequia a todos, es para toda la pandilla que nos acompañó, porque fueron infinidad de motoclubs. Les agradezco a todos los que fueron. Y se acuerdan que terminando la boda biker que hicimos, la boda colectiva biker, sí. Les dijimos, a ver, cardales, fórmense porque les vamos a entregar los parches. Ahí nos hizo el favor el profe Chichino, que es el vicepresidente, los entregó. A todos los que se formaron, en ese momento... Todos los que se formaron se entregaron 300 parches. Pero obviamente, pues eran como las 2 de la tarde, más o menos. No, como no, las 3, ya eran, ¿no? Como las 3, más o menos. Ok, como a las 3, sí. Fue cuando se entregaron esos parches, pero todavía no llegaba toda la gente. Y la mayoría estaba todavía en la alberca porque estaban disfrutando. Sí, no, ya, sí. Entonces, los otros los guardamos, pero ya sabemos que cuando van llegando los motoclubs, al primero que van a buscar es al presidente, vayan y busquen al azul y pídanle sus parches. Yo ya los traía ya en una mochilita, porque eso es de rigor. Llegan y azul, voy llegando, carnal, mira, aquí está mi pandilla, unos parchecitos. Va, ¿cuántos vienen? 5, 6, ahí están, tenlos. Y así, se acaban. A las 8 de la noche ya no teníamos ninguno. Se acaban todos los parches. Inclusive, cuando ustedes se regresaron, supongo que en la carretera vieron que ya iban muchos bikers para allá. Sí, toda la calle se llenó, la calle se llenó, no hubo paso después, sí, ni carro, demasiado, ni moto. Sí, a la hora, nosotros todavía alcanzamos, llegamos a la primera oleada y hasta metimos las motos hasta adentro. La cuestión fue salir, sí, porque hasta tuvimos que quitar motos, moverlas y tuve que bajar una banqueta porque la verdad es que no íbamos a salir para nada, pero sí había muchas motocicletas y qué bueno, la verdad es que qué bueno que tienen un ambiente sano, familiar, y les agradezco que no, la pinche invitación, caray, ¿no? Y que también hayan venido. Producer, nos podemos ir a un comercial y regresamos, ¿va? Regresamos. Vientos.
un espacio para hablar de sexualidad sin tabúes. Conoce dinámicas y juguetes. Comparte y escucha las experiencias de otras personas. Tantra, fantasías, lencería y todo lo que tu imaginación te dé, lo podremos platicar en Mimi Sensual. Jueves, 10 de la mañana, Mimi Sensual en Proyección TV. Actívate en Proyección TV. Conéctate, prepárate y disfruta un rato agradable bailando al estilo de Ultra Dance. Te esperamos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde para seguir los pasos de Connie Medrano. Ultra Dance en Proyección TV. Soy el psicólogo Manuel Castillo y me gustaría ayudarte a mejorar tu salud mental y tu calidad de vida. Un espacio sobre psicología y neurociencias aplicadas. ¿Padeces ansiedad, depresión o estrés? Insomnio, autismo, Parkinson y muchos temas más serán tratados en tu programa Horizonte Sinapsic. Acompaña a nuestro psicólogo Emanuel Castillo todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí en Proyección TV. Muy bien, manda, pues ya regresamos. Y ahorita fuera del aire nos estaba comentando el Azul que también la revista Vice se acercó a ustedes junto con Cerveza Indio y les hicieron un video, ¿no? Sí, por ahí está ese video, lo pueden encontrar en YouTube. Diversidad Nacional se llama y se llama Fantasmas Bikers. Justamente en descripción les vamos a dejar el link, se llama Diversidad Nacional, Los Fantasmas Bikers de Nesa. Y tiene 144 mil vistas, 129 mil y 1046 me gustas. Y unos pinches ardidos con 63 no me gusta, güey. Han de ser de cualquier otros colores, ¿no? ¿Sí, bueno, hay 63? Sí, hay 63 que... Okay. Putos, ¿no? Ay, envidiosos. Ah, son los güeyes a los que no les gustan las motos. Sí, güey, exacto. Sí. Hasta el último verlo completo y ya después no me gustó. Ah, en tu micrófono, ¿sí? Guau. Precisamente, ahorita lo estamos viendo, se ve cómo están parte del en el coyote y también hay banda esperando para salir, ¿no? Sí, ¿puedes platicar un poquito más? Ese video tiene aproximadamente como unos 8 años, yo creo, 9 años más o menos, por ahí. Y la verdad, pues nos sorprendimos mucho. Yo no sabía lo que era, a qué nivel estaba la revista Vice. O sea, pues una revista muy importante y su producción también yo creo de lo mejor que pueda existir, ¿no? Y nos contactaron en aquel entonces por el Face también, las redes sociales. Me acuerdo que en ese entonces nuestro tesorero era el Sky, al cual le mando un saludo al Sky. Y él fue el que me dice, oye, Tresi, ¿qué crees? Que me contactó una revista que quiere hacernos un reportaje. Y casualmente, a unos días antes, un periodista de Nesa, de los periódicos esos locales, nos quería hacer una entrevista y le habían dicho que sí, pero a la mera hora quería que le pagáramos para que apareciera nuestro reportaje. Aparte, en su revista. Chinga, se encajó. Entonces, sí, ¿no? No era mucho, cajoso, ¿no? Pero nos dice, no, pues es que para que aparezca en la primera plana, miren, sale de tanto y todo. Y yo le dije al tesorero en ese entonces, le digo, no, carnal, dile que gracias, está bien. Sí. Y acababa de pasar eso, tenía 8 días cuando me dice, ¿sabes qué? Hay una revista que nos quiere hacer una entrevista. Y lo primero que le digo, mira, dile a la revista que no tenemos dinero. Que si nos quieren hacer la entrevista, adelante, pero no hay lana. Porque traía yo esa idea de, ¿van a querer también cobrarnos? No, ¿qué pues pasó? No. Y ya cuando ya llegaron, no, es que mira, que no les vamos a cobrar y que es una entrevista, que la Cerveza India nos pagó para que lo hiciéramos y la diversidad nacional, las culturas en nuestro país y de los bikers, pues queremos entrevistarlos a ustedes, de todos los motoclubs que hay a nivel nacional, escogieron a los Fantasmas Bikers, ¿no? ¿Por qué? Pues yo le pregunté a la producción que por qué nosotros y me comentó que en base a la labor social que hacíamos, eso fue lo que les llamó la atención. Y bueno, pues ahí está en YouTube. Ese día fue, nos reunimos en el Coyote. Salimos en caravana hacia las pirámides de Teotihuacán. Porque también tenemos una tradición de ir a las pirámides cada año, llevar a todos los nuevos miembros
y hacemos un ritual de buenas vibras. Así sí, recibir, ¿no?, la energía del Dios Sol. Ponemos las motos adentro del estacionamiento, se hace un círculo, se hace una introducción, una oración ahí de buenas vibras y compartimos lo que estamos tomando en ese momento, sea agua, refresco, cerveza, tequila, lo que sea, con la primordialmente moto. Cerveza. Entonces, sí. Esa rodadita no la hemos hecho ahorita porque están cerradas las pirámides, pero en cuanto nos den chance, la vamos a retomar. Invítanos, Azul, por favor. Es así su que normalmente es en estas fechas, ¿eh? Normalmente sí. Es en lo que es la primavera. Entrada y todo de primavera. Sí. Ah, qué chingón. Qué chingón que también tienen como sus rituales o también sus acontecimientos, tradiciones, ¿no? Tradiciones. Sí, esas tradiciones, ¿no? Más que nada. Costumbres. Eso está muy chingón, que no las pierdan y está toda madre. Otra de las cosas, bueno, que estábamos comentando fuera del aire era que tienen como que, no sé si llamarlo como jerarquías, pero son diferentes puestos dentro del motoclub, que entras como aspirante o en este caso prospecto y ya de ahí qué es lo que sigue. Bueno, pues obviamente te vuelves miembro, ¿no? Ya cuando ya es cuando les dan chaleco, ya, ¿no? El chaleco lo compras desde que entras. Ah, ok. Requisito, todo de piel, negro, todo negro y de piel. Los parches se te entregan, pues cuando ya cumples con las 20 rodadas, se te entregan todos los parches del club. Obviamente portas uno que dice prospect. Ese es de ley, que lo tienes que portar. Ya una vez como miembro, pues empiezas a participar más. ¿Cómo puedes subir? O no sé, a lo mejor llegar. Depende de la capitanía donde estés, ¿no? Puede ser, por ejemplo, los capitanes normalmente forman su propia mesa directiva chiquita. Nosotros tenemos nuestra estructura nacional, que es vicepresidente, secretario general, secretario de organización, capitanes, secretario de relaciones, todo ese rollo. Se compone de 15 personas. Pero cada capitanía tiene su propia estructura en pequeño. Sí. Así como la de nosotros, pero en chiquito. Está el capitán, normalmente nombran un subcapitán, y de ahí ya depende de ellos si quieren nombrar un tesorero, un sargento de armas, X, lo que ellos necesiten. Pero ahí ya nosotros como mesa directiva no nos metemos. Ahí nosotros, con quien nos dirigimos, es con el capitán y subcapitán. Con los demás, eso ya es asunto de ellos. ¿Cómo pueden llegar a esos cargos? Pues trabajando. Normalmente tienen en las jerarquías a las personas de calidad moral, que tengan una buena calidad moral, que tengan respeto con todos los miembros y que, bueno, pues sea obviamente una persona de bien, ¿no? Y participativos, porque sí. Hay mucha gente que tiene ese valor moral que por educación, pero no tiene el tiempo de participar mucho. Entonces, vamos, un ejemplo, no le puedes dar un cargo a alguien que no va a estar continuamente participando. Sí, que no es responsable ese, tal vez, ajá, ¿no? No deja la responsabilidad, sí tienen esa calidad moral, pero no tienen el tiempo por cuestiones laborales. Ah, ok. Entonces, hay varios que les dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que cubras este cargo, ¿no? Y te dicen, no, es que mi chamba no me lo permite. Y ya ves otra opción, pero como dice el Azul, va a ser una persona que sea de calidad moral, bien rígida para que en su momento pueda llevar estos cargos. Perfecto. Si hay sanciones. Entonces, ¿para qué la llevaste tú, güey? Si hay sanciones, obviamente, sí. Porque pues, hemos quitado los chalecos por alguna sanción. ¿Sí? Sí. Cabrón. Se les recoge y bueno, pues, según la sanción, no sé, un mes, dos meses, según. Normalmente la primera vez que incurres en algo que no debes de hacer, pues es un mes de castigo. A ver, presta el chaleco, un mes no vas a rodar y te vas a guardar. Pues está muy bien. Se le entrega, lo vuelve a hacer, dos meses, y el tercero, adiós. Pero, por ejemplo, adiós. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? O sea, ¿qué no? ¿Qué está prohibido? Pues te regresas a las reglas, ¿no? Ejemplo, te pongo un ejemplo. Normalmente cuando salimos a rodar les pedimos que traten de controlar el alcohol. Okay. Es lo primordial, a todos nos gusta. Sí podemos echarnos una, dos, tres chelas, pero controlar, ¿por qué? Porque vamos en una caravana familiar, carnal. Un ejemplo, a lo mejor un carnalito va con su esposa, él no toma, va bien de sus facultades, está respetando y todo, y a lo mejor por alguien que va tomado, ocasiona un accidente interno en el club y sale lesionado alguien por culpa de alguien que tomó.
Entonces, ahí es donde nosotros, desde que lo estamos viendo, los analizamos, o sea, sabemos muy bien cómo es cada persona y ya vemos a alguien, mira, aquel carnal ya está medio tomadón, quítale las llaves. Y va el capitán o va alguien de la mesa, carnalito, dame las llaves de la moto, por favor. No, que por qué, que estoy bien, que no, que déjenmela, dame las llaves, por favor. Ya, se las retiramos, buscamos quién se lleve la moto, si no hay quien se la pueda llevar, la subimos al remolque y nos lo llevamos. Que incurre la sanción, ya no maneja. Si se pone si se pone al pedo. Se pone al pedo no e incurre a una sanción. Exactamente. La otra sí, es también la falta de... Somos un club familiar. La falta de respeto a las parejas. Por ejemplo, a las hijas de un miembro, a las esposas de un miembro. Incurre también a una sanción. Porque, qué chingón. Tenemos que guardar ese respeto. Si nosotros queremos que nos respeten a nuestras parejas, a nuestras hijas, también tenemos que pagar con ese respeto. Entonces, también se incurre a una falta administrativa por esa cuestión. Depende de la anomalía que hayas cometido, depende de la sanción. Hay veces que puede ser muy fuerte lo que hiciste y ni siquiera el mes, automáticamente se consulta con la mesa y dicen, ¿sabes qué? Y se va a votación. Obviamente, todo lo que hacemos se va a votación. A ver, carnales, tal carnal hizo tal cosa y es grave. ¿Qué proponen? Y pues ya dice, expulsión, se va a votación. A lo mejor uno dice, no, pues yo propongo que nada más se sancione, pero si la mayoría dijo expulsión. Ya se le habla, carnal, entréganos por favor los colores, te agradecemos y adelante. Tantán, no pasa nada. Pues ¿sí? Siento que es justo, ¿no? Para poder mantener esa... Para ese que esto, orden, ¿no? para que esto siga, ¿no?, funcionando. Si no haces eso, el ambiente se familiar, te va, ¿no?, a ir de las manos el proyecto y al ratito no lo vas a controlar. Porque no se la debes de pasar a uno. Si se la pasas a uno, al rato otro va a querer que va a decir, no, porque él se la pasa hasta de mí. Favoritismos, ¿no? Exactamente. Todos parejos para que no haya ninguna bronca. Así es como funciona. Perfecto. Un placer que hayan venido. Espero que no sea la última vez que nos acompañen, hermanos. Muchísimas gracias. No sé si quieras añadir algo más, Gecko. No, amigo. La verdad es que estuvo súper interesante. No sé cuánto tiempo haya pasado, pero agradecerles que hayan venido a los tres. Un gustazo y espero que tengan oportunidad de venir más veces y que a ver si nos invitan a sus rodadas. Claro que sí, ya está están. Madre. Ya están. Cada 8 días tenemos rodadas. Cada 8 días. Yo en lo particular pues quiero agradecerle también a nuestro carnalito Aurelio del grupo Jacel. Este carnalito lo enchalecamos el día del preaniversario ahí en el Temuac y ha hecho como 4 o 5 canciones a los Fantasmas Bikers. Por eso las vamos a compartir. Factor Urbano también, es un grupo nuevo de Nesa, que también ya está surgiendo mucho, también ya nos hizo 3 o 4 cancioncitas. Le agradezco mucho a mi carnalito Adrián, que es el vocalista, y bueno, pues a todos los grupos de rock and roll que siguen con nosotros, Sonido Caos, que es sonido de casa, también siempre anda con nosotros, y bueno, pues a toda la pandilla, quien quiera formar parte de este proyecto a nivel nacional, búsquenos en las redes sociales, Fantasmas Bikers, Nesa, sí estamos en el Face, Azul y Plata, y bueno, ahí nos pueden mandar la solicitud, nosotros los atendemos y platicamos con ustedes y se la van a pasar chévere. Ahí ponen las rodadas, a dónde salen y todo eso. ¿Dónde salimos? Okay. ¿A qué horas? ¿Dónde nos reunimos? Y aparecen, pues van a encontrarse por ahí muchos Face de muchos fantasmas que hay en las capitanías, porque cada capitanía tiene su propio Face. Sí, yo les recomiendo mucho que entren, porque la verdad es que es una comunidad muy chingona, más aparte se la pasan a toda madre y pues conocen a banda que les gustan las motos, chinga, que es lo importante, que por eso estás buscando un pinche motoclub, que les gusta salir a rodar, que les gustan las motos y les gusta echar desmadre. Y muy aparte, o sea, todo eso, y yo lo digo por experiencia, yo fui, bueno, más bien fuimos, Reino y yo fuimos, y la verdad nos pasamos súper chingón, banda súper amable, que chulearon moto, que dejan los guantes, pero bueno, ahí están, un gustazo de verdad. Gracias por la invitación a ustedes. Vámonos, Gecko. Amigos, un gustazo, una vez más, perdón por habernos ausentado 2 semanas, pero recuerden, rueden con cuidado porque lo están esperando en casa. Por cierto, Joel, ya te extrañábamos, hermano. Qué bueno que ya estás de regreso. Gracias, producción.
Cuervo, saludos. Vámonos. Ay, perdón, pinche, perdóname. Pues, nuevamente, gracias por la invitación y ya saben, aquí tienen una nueva familia. Cuando gusten, las invitaciones de las rodadas, ojalá y sí se den ese tiempo para convivir con nosotros y adelante. Esta Muchas es una gracias, familia. Hermano. Chingón. Robocop. Carolito, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por habernos invitado y pues, la carta está abierta cuando quieran visitarnos. Ya sea Chalco, Nesa, Ixtapaluca, pues adelante. Perfecto. Capitán, hermano, Azul, vámonos. Gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. A rodar. Saludos a toda la banda de Fantasmas Bikers. Nos vamos con una rola. Esto se llama Presos, de la banda Tasha. Y nos vemos en la siguiente emisión. Yo fui Rino y afortunadamente ustedes no. Sayonara. Cada gesto, cada seña en tu mirada, puede.